Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Oh.
camino perfecto. No nos desampares, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho por nosotros, y todas tus obras son verdad. Apartándonos de ti y en todo hemos delinquido. Hoy, honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas su alianza, no aparte de nosotros su misericordia. Ni profetas ni jefes, ni holocausto ni sacrificios, ni ofrendas ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Hoy está cerca nuestro corazón contrito y nuestro espíritu. Cantaré, Dios mío, un
caudalosa de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra cura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti me da la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, el libro del profeta Isaías. Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espera en tu palabra. Oh.
Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando por ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, fuente y origen de todos los dones celestiales, tú que uniste a San Luis Gonzaga a una admirable pureza de vida con la práctica de la penitencia, concédenos por sus méritos e intercesión que los que no hemos podido imitarlo en la inocencia de su vida, lo imitemos en su espíritu de penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, deseados hijos de Eva, a ti suspiramos, y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh pía, oh no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos
bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día, como todos los días a esta hora, el venerable Cabildo se reúne para ofrecer a Dios el culto perfecto, que es Jesús en la Eucaristía. Especialmente lo tributamos a la veneración de Santa María de Guadalupe. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Igualmente, hoy que celebramos la fiesta de San Luis Gonzaga, muchas felicidades a todos los que son Luises. Tenemos a uno de los padres capellanes, el padre Luis David, que es día de su onomástico, que Dios nuestro Señor lo bendiga. Y el padre José Luis Guerrero, que está poquito enfermito, el señor canónigo, lo encomendamos a María Santísima. Hermanos, ingresamos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que concediste a San Luis Gonzaga la gracia de imitar a Cristo pobre, humilde y casto, concédenos por su intercesión caminar con fidelidad viviendo nuestra propia vocación para que logremos alcanzar la perfección que nos ha propuesto en tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías: díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías, pensando que no será entregada a Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países, ¿y crees que solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo y, desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración: Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados.
Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: Esto dice el Señor, Dios de Israel: He escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti, la doncella, la ciudad de Sion. A tus espaldas se ríe de ti, la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo, y del monte Sion unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria: No entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella, no se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá. No entrará en esta ciudad. Palabra del Señor. La protegeré y la salvaré, por ser yo quien soy, y por David, mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Extremo norte es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Señor, tu gran amor en medio de tu templo, tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hermanos, hermanas, hemos escuchado en la primera lectura la arrogancia de un rey que se enfrenta a la humildad de otro rey. Hemos escuchado al rey de Asiria y al mismo tiempo al rey de Judá. Por un lado, se ve destrucción, muerte, dominación. Y por el otro lado, se eleva una oración de confianza a Dios, que en su infinita misericordia y bondad se le pide que escuche los ruegos ante una situación difícil. Ese trozo de la Escritura, hermanos, en nuestros días tiene una aplicación muy importante. Sabemos que se está formulando una nueva constitución para la Ciudad de México. Se han elegido los miembros constituyentes por medio del voto del pueblo. Y ahora queda la disyuntiva en toda esta realidad que involucrará a millones de fieles católicos. ¿Se tomará en cuenta a Dios? ¿De qué bando se colocarán los constituyentes? ¿Aquellos que se creen autosuficientes, que no escucharán voces ni realidades, que quieren la dominación y las agendas ocultas? ¿O será acaso que también será el momento de elevar una oración pidiendo a Dios luces, ayuda, su intervención? El señor cardenal don Norberto Rivera Carrera ha iniciado todo un programa de oración por el bien de este proyecto, pero más que nada pidiendo que Dios, nuestro Padre de misericordia, ilumine las mentes de los constituyentes, de aquellos que redactarán este documento tan importante. Es una gran iniciativa. Es hacer vida la palabra de Dios en la actualidad.
A nosotros nos quedará apoyar esta iniciativa con nuestras oraciones, pidiendo a Dios, a través de Santa María de Guadalupe, quien convive con todos nosotros en esta Ciudad de México, en este Valle de México, que no surjan falsas promesas o superficialidades, que tengamos verdaderamente una constitución digna que alabe la dignidad humana, el bien común, la verdad y la justicia. Sobre este modo de actuar del cristiano, hoy Jesús en el Evangelio nos propone un camino. Nos pide discernimiento y prudencia. Y creo que es una realidad que debemos nosotros valorar en nuestras vidas y ante situaciones complejas que se nos presentan. Sí, Jesús nos dice, en primer lugar, no juzgues, no desprecies, no condenes, y ten cuidado con toda la realidad de lo que es santo. Ante esto, tenemos que reafirmar que la vida humana es santa, que hay muchos valores en nuestra sociedad actual que son consagrados por Dios, y uno de ellos es el matrimonio, la familia, el bien común. Jesús nos anima a decir: no eches esas perlas, esos valores, lo santo, a los animales. Cuídalo con discernimiento, con prudencia. A esta advertencia de Jesús, Jesús agrega: trata a los demás como quieres que te traten. Y aquí está, en la prudencia y el discernimiento, la realidad a la cual nos encaminaremos en los meses siguientes. Con respeto, con diálogo, con transparencia de acciones y, ante todo, vigilando los trabajos de este foro constituyente. Hoy queremos colocar esta obra magnífica en el entrecruce del manto de María Santísima de Guadalupe. Nos previene Jesús: es una puerta estrecha, es algo que requiere ante todo compromiso, abnegación, mortificación. Hagámoslo. Hagámoslo al ejemplo, como lo hizo nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzi. Él adquirió un compromiso, la abnegación, la renuncia a sí mismo, y es digno de mencionar que sus últimos 17 años de vida los pasó junto a Santa María de Guadalupe. Con suma prudencia y discernimiento, anunciando el acontecimiento guadalupano y el amor de María Santísima, el amor misericordioso del arraigadísimo Dios por quien se vive, él dio muestra de cómo acompañar a los discípulos de Jesús. Ahora, nos toca a nosotros, a la luz de esta palabra, asumir nuestra responsabilidad histórica como ciudadanos que somos, pero también como hijos e hijas de Dios y de María Santísima, acompañar la redacción de este documento fundamental y, ante todo, velar para que el bien común de los mexicanos en esta noble y gran Ciudad de México se haga una realidad. Que nuestra Madre Santa María de Guadalupe acompañe este caminar de los constituyentes, anime nuestros corazones para
orar. Que sea Dios, como siempre lo ha hecho desde la fundación de esta gran ciudad, que lo acompañe. Por algo nos envió a su Madre Santísima. Por algo ella continúa en medio de nosotros. Guardemos estos valores y no los echemos para que los pisoteen. Al contrario, que salga ese orgullo tan profundo que los tenemos, siendo una gran mayoría católica en esta ciudad y muchos y muchas hijos e hijas de Santa María de Guadalupe. Oremos confiadamente por la Iglesia y por toda la humanidad. A cada petición respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que Dios guarde a su Iglesia de todo mal, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda al mundo su paz, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, oremos. Escúchanos, Padre. Para que durante el día de hoy Dios dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los novicios jesuitas y los de otras familias religiosas perseveren en su vocación y los jóvenes cristianos, a imitación de San Luis, mantengan siempre vivo el fuego de la caridad y la blancura de la pureza, oremos. Escúchanos, Padre. Por la salud del Padre José Guadalupe Ramírez, oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que a ejemplo de San Luis Gonzaga, participemos en esta Eucaristía revestidos con el traje nupcial, a fin de que por medio de este alimento nos llenes de las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesas de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares, sus vicarios episcopales,
y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Señor, alimentados con el pan de los ángeles, haz que te sirvamos con una vida limpia de pecado y que siguiendo el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos, San Luis Gonzaga, podamos permanecer siempre en acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, aquí enfrente de Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe, y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Invocamos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial, sobre todos los niños pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Invocamos la bendición sobre sus imágenes, de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.